Invierno, la mejor estación para contar cuentos. ¡Ay, qué suerte que estamos en invierno! ¿Qué hacéis todos con camisetas de tirantes? Y nos habían dicho que teníamos que contar un cuento de invierno porque hacía un frío que pela en oro pisa el mar. ¿Quién tiene frío? Ay, ay, ay. Ay, ¿tú sí tienes frío? Ay, qué suerte. Una tiene frío. Qué bien, qué bien. Está un poquito fuerte mi voz, ¿no? ¿O está bien así? ¿Está bien? Vale, vale, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Yo el cuento no lo puedo cambiar. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos en invierno. ¿Cómo estaríamos en este mismo sitio si hiciera un frío que pela? A ver. ¿Cómo? Pero hazlo, hazlo, hazlo. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Quién tiene más frío? A ver. Esta tiene cara de frío, ¿eh? A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo tiene usted frío? Así. Mira, qué bien. ¿Quién más tiene? ¡Ay, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío! Y tiemblan las piernas también, ¿eh? Y tiemblan los dientes. Eso ya es muy difícil, ¿no? Bueno, nos concientizamos que estamos en pleno invierno porque he traído un cuento. De medio de las montañas altas, donde se visten las ovejas y las flores siempre tienen sueño, se eleva una columna muy delgadita de humo que se pierde en las montañas. El humo sale de una chimenea y la chimenea de una casita con paredes de colores. En la montaña más alta, donde siempre hace frío, nadie sabe dónde está, salvo sus habitantes. Manolo, el habitante de la casita con paredes de... ¡Manolo! ¡Un aplauso para el duende más increíble, más espectacular, más alucinante de toda la galaxia! Manolo. ¿Qué? Que todavía no te tocaba salir. ¡Pero has dicho Manolo! Ya, pero ¿no te acuerdas en los ensayos que habíamos dicho que había una palabra clave? ¡Ay, la palabra clave! Es que ando medio distraído con este calor. Venga, Manolo, por favor, escóndete que todavía no tienes que salir. Decía, Manolo, el habitante de la casita con paredes de colores, lleva puesto un gorro de color... verde, gracias, gracias. Y unos guantes de color con los que se rasca la nariz. Tiene el pelo rubio y la cara muy blanca por el reflejo del sol en la nieve. Manolo es un duende al que le gusta comer. ¡Manolo! ¡He llegado con todos ustedes directamente desde una aldea muy lejana! Espera que me estoy presentando. Decía, el duende más carismático, más
media. Manolo, todavía no te tocaba salir. ¿Cómo? Que no es la palabra clave. Pero has dicho Manolo. Pero esa no era. ¿No te acuerdas que tenía que decir otra palabra? Es que no me acuerdo. Estoy un poco distraído. Pues lee el texto, por favor, Manolo. Manolo es un duende al que le gusta comer castañas junto al fuego, lanzarle bolas de nieve a las cabras cuando tienen ganas de jugar y cocinar las comidas más ricas. Manolo, que es amigo de las montañas, grita... Manolo, que es amigo de las montañas, grita... ¡Manolo, que ahora sí! ¿Qué? ¿Qué pasa? Estaba haciendo pipí. ¿Te acuerdas que cuando yo decía Manolo, que es amigo de las montañas, grita? ¡Ay, cierto, cierto! Espera, espera que me arreglo, espera. Y también me voy a cambiar los calzoncillos. Vamos de nuevo. Manolo, que es amigo de las montañas, grita. ¡Hola! Y las montañas le responden. ¡Hola! 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 Y así nunca se siente solo. Es verdad. Ya está, ya no me necesita. Ya está, Manolo. Vale, voy a ir por aquí porque hay que... ¡Ay! ¿Quién ha puesto este agujero aquí? Ay, Manolo, estuvo de toda la vida el agujero ese ahí. Sigo con el cuento, por favor. Sí, dale. Manolo hace todo lo posible para proteger sus montañas, los animales y los bosques. Todos los días cuida su paisaje para que no se contamine, ni se estropee, ni se manche. Como es un trabajo muy difícil, Manolo tiene un truco para acordarse de lo que tiene que hacer. Un truco que se llama la regla de las tres R. La primera R significa... Muy bien, reducir. Manolo, en vez de comprar robustos troncos de roble para quemar en la chimenea, rastrea ramitas rotas que encuentra en la arboleda. Manolo, no se entiende nada cuando hablas con la boca llena. Además, tienes un tronco en la boca, Manolo. Era eso. Decía que encuentro robustas pinropas que encuentro en la arboleda. No te sabes ni el texto, Manolo. Por favor, guarda esto para cuando haga frío de verdad. Sí, es verdad. Guárdalo, por favor. Vale, gracias. Hasta luego, ¿eh? Tengan mucho cuidado con... ¡Ah! Al lavarse la dentadura... Siempre cierra el grifo para que los renos, ratones, ruiseñores, ranas y rinocerontes no se queden sin agua. Y eso, por eso es muy importante. No te han entendido ni jota otra vez. Bueno, lo repito. Resulta que si te lavas los dientes... Y es muy importante. Importantísimo, Manolo, pero no se han enterado de nada. ¿Me dejas seguir con el cuento, por favor? Sí, pero esta vez no me voy a caer porque voy a dar un saltito, mira. Ten mucho cuidado. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! La segunda R es de... ¡Muy bien! Manolo rellena los frascos y garrafas vacíos y de esta manera no precisa conseguir tarros nuevos. Y la última R es de... Manolo convierte los trastos en cosas nuevas. Rasga su ropa raída para hacer trapos de fregonas, cortinas y parches de color naranja que recoloca en los rotos de las paredes. Pero por encima de todo, lo que más le gusta hacer son galletas. Se pasa horas cocinando cientos de galletas que luego regala a sus amigos. Algunas las pone en la ventana para que se las lleven los ciervos y las golondrinas. A todo el mundo le encantan las galletas de Manolo. Dicen que son las más ricas del mundo. El ingrediente secreto, dice, cuando le preguntan, es la nieve. Por eso es que Manolo hace las galletas más ricas del mundo, porque le pone un poquito de nieve para que salgan buenísimas. Mira, Lore, por ejemplo, hablando de las galletas. Espera, Manolo, que voy a hacer decir una espera, espera un momento, que tengo que hacer la receta de las galletas. ¿Pero qué se le echa a las galletas? Las abuelas lo saben, fijo. Y las mamás y los papás, algunos.
¿Quién sabe hacer galletas? ¿Quién sabe hacer galletas? A ver, ¿quién sabe? Yo, ¿quién ha hecho alguna vez en su vida una galleta? ¡Tres nomás de todos los peces del mar! ¡Nadie más sabe hacer galletas! ¡Tú, muy bien! ¿Y qué lleva? Tu madre. Bueno, por lo menos algo. ¿Qué le echa a las galletas tu madre? A ver. ¿No le ayudas nunca a hacer galletas? ¿Quién es la madre de esta criatura? Hazle galletas al chico, por favor. De chocolate, de miel, hay tantas galletas. De galletas. Espera un momento, Manolo. Escucha. Harina, ¿a que se le echa harina? Muy es bien. Es que no hay. Te quiero decir que no hay. ¿No hay harina, Manolo? Ah, sí, harina tenemos un montón. Ah, bueno, entonces espera un momento. ¡Mogollón de harina! ¡Ay, qué bien! Tenemos harina. Harina, ¿qué pero más? Es que no hay. ¿Qué más se le echa? No hay. ¡Huevos! Hay que echar no huevos. ¡No hay! ¡No hay! No hay huevos, Manolo. ¡Huevos, sí! Tenemos como 400 gallinas poniendo 400 huevos entonces, cada Manolo, una. ¿Me puedo lo que da 4.000 huevos cada día. Muy bien, Manolo. Me parece muy bien. ¿Me dejas decir con la receta, por favor? Sí, gracias. Pero que no hay. Entonces, harina, no huevos, ¿qué más? Azúcar, azúcar. No hay, no hay. No hay azúcar. Queda. Le ponemos miel. No pasa nada. Sí, si no hay azúcar, tenemos un montón de azúcar. Manolo, ¿qué más se le echa mantequilla? Que sí. Que no mantequilla, hay, mantequilla. No, hay mantequilla. Pues un poco de aceite de oliva. Pues sí. Ay. Pon mantequilla, mira por dónde sí. ¡Ay! Si hay harina, huevo, azúcar y mantequilla, ¿qué falta? Acércate, acércate. El ingrediente secreto. Ay, 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 ay. Manolo, ¿qué me estás diciendo? Que en la aldea donde siempre, siempre, toda la vida hay nieve. Sí. No hay nieve. Eso es lo que te quiero decir desde que empezó la función de teatro. Ay, Manolo, es que esto es muy terrible lo que me estás diciendo. A ver, ¿has ido a la montaña más alta? He ido a la montaña más alta. ¿Has mirado por todos los rinconcitos a ver si no había nieve? Por todos los rincones no había nada, 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 nada. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo dejo de contar el cuento un momento. Sí. Porque esto es muy terrible, no puede sí. estar pasando. Entonces, te voy a acompañar a la montaña más alta. Sí. Tú ves preparando un bocata, por ejemplo, de atún con oliva. ¿Pero qué es lo que estará pasando? ¿Por qué no hay nieve? Tengo y eso miedo. Es lo que vamos a averiguar, Manolo. Por favor, que en la aldea nunca se ha quedado sola. Siempre estamos nosotros para protegerla. Por favor, ¿la pueden cuidar que no venga ningún extraño a hacer nada raro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Vale. Nosotros vamos, subimos a la montaña en un plis-plas, vemos si hay nieve, traemos un poquito, hacemos las galletas y termina la historia. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, Manolo, prepárame el bocata, por favor. De vale, ¿de qué lo quieres? De atún con olivas, te lo vengo de diciendo. De atún con olivas. Sí, ¿le puedo favor? Poner un poquito de chocolate? ¡Ay, qué asco! Atún con oliva y chocolate. Un no, poquito no, de fresa. ¡Ay! Puedo poner. Solo también atún le puedo con poner oliva. Un poquito de caquita de perro. ¡No, Manolo! ¡Qué asco! Y le puedo poner una... ¿Atún y olivas? O le puedo poner un poco de paella de ayer. ¡Qué asco, Manolo, sí, por favor! Es riquísimo. Es muy fácil. Pan, atún y olivas. Ah, pan, atún y chocolate. ¡Ay, madre mía! Y mayonesa. Señoras y señores, niños y niñas, desde tierras muy lejanas, llega vuestra aldea, el inconfundible, el inmejorable, el impresentable, vendedor de humo. ¡Un aplauso! ¡Stop! Hemos empezado fatal. ¿Quién me ha robado mi teléfono móvil de última generación? ¿Fue ella? Devuélvemelo. Ladrona. No, espera, primero la voy a asustar porque creo que no sabe a quién le ha robado el teléfono móvil de última generación. ¿Estás preparada para un susto grande? Ahora los voy a asustar a todos, miren. Esto no está funcionando. Bueno, ¿saben qué pasa? No me importa. Yo soy el vendedor de humo, como ya anunciaba el anuncio publicitario, porque soy una persona con mucho marketing, voy de pueblo en pueblo vendiendo humo a todo el mundo y acá veo muchas caras que me van a comprar humo. ¡Levante la mano quien necesita humo! Muy contaminado, poco contaminado, verde, azul.
¿eh? Tenemos humo que puede, miren, el cielo se puede quedar todo gris instantáneamente, un domingo gris, ahí tenemos humo para siempre. ¿Quién? Levante la mano, venga, es baratito, ¿eh? Esta plaza no está funcionando. Bueno, parece que les voy a tener que mostrar un poco cuál es la calidad exactamente del humo que yo les vengo a vender ahora y que todos ustedes me van a comprar rápidamente. ¿Quieren verlo? ¿Eh? ¡El vendedor de humo! ¡Un aplauso para el más malvado de todos los comerciantes! Me da tos el humo. Bueno, ¿quién quiere? Ahora sí que lo han visto. Ahora sí que están todos emocionados, ¿eh? Levante la mano. ¿Cómo? ¿Minions tengo que vender? Minions. ¡Ah, Minions! No, pero el humo me deja un montón de dinero más. Es que estoy ahorrando para comprarme un pony. Desde chiquito quería tener un pony, por eso necesito mucho dinero. Vale, pero... Sí, dígame. Policía, por favor, seguridad, que hay una niña que me está insultando y tiene mucha imaginación también. Bueno, miren, ¿saben qué? Voy a volver mañana, que tengo un montón de cosas que hacer. Así que ahora quiero que me despidan con un fuerte aplauso y que se asusten con el último susto que les voy a dar. Que se van a... No, espera, espera, esto es increíble, mira. Bueno. No me importa, mañana vuelvo y seguramente lo van a reflexionar, no le digan a nadie que he venido por aquí y ya me compran un montón de humo. ¡Un aplauso espectacular para el más grande, el más increíble vendedor de humo! ¡Un aplauso! Pues no, no había ni gota de nieve. Ay, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Qué me está contando este? ¿Cómo me...? A ver. No. Yo no me... A ver, vamos a... ¿Tú dices que ha venido un tío? ¿Y que ha venido a vender humo? Eso no puede ser. ¿Y tú le has comprado? ¿Alguien le ha comprado humo? Ay, menos mal. ¿Pero era humo contaminante o no? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya sé. ¿Va a volver? Ay, madre mía. ¿Pero era feo o era guapo? Feo, feísimo, claro. Ay, a ver. Manolo. Manolo, escucha una cosa. ¿Qué pasó? Que resulta que creo que ya sé cuál es el problema. Ah, bueno, ahí voy. Espera que me estoy cambiando los calzoncillos. Manolo, que hay mucha gente presente. Queda feo decir que te estás cambiando. Ay, Lore, queda peor salir a escena sin calzoncillos. Bueno, también tiene razón. Manolo, por favor, ¿puedes venir? Sí, ¿qué ha pasado? Resulta que ha venido un tío que dicen que era muy feo. Sí. Y que ha querido vender humo. ¡No! Sí. Entonces... Estoy temblando, mira. Bueno, pero tampoco es para tanto. ¿Daba mucho miedo? Ah, bueno, entonces me quedo más tranquila. Espera, Manolo, a ver, ¿cómo asustaba el vendedor de humo? Pues eso no da ni miedo ni nada, ¿eh? Hacía... ¡Ay! Me da susto. Perdón, Manolo, perdón. De hecho, creo que hasta se me ha escapado un pedito. ¡No! No sabía que eras tan sensible a los sustos, Manolo. Escucha una cosa. ¿Qué? Resulta que se me ha ocurrido por qué no tenemos nieve. ¿Por qué? Tiene que ver con el vendedor de humo. Porque resulta que si está contaminando todo el ambiente, sí. Eso provoca el cambio climático. ¡Ah! ¿El cambio climático? Claro, ¿el qué? El cambio climático, que donde antes hacía mucho frío, ahora está haciendo un poco más de calor y se empiezan a derretir. ¿Sabes lo que es el cambio climático? Pues no tengo ni idea. ¿La contaminación? ¡Ah! La contaminación. ¿Quién? ¿Ha venido hoy aquí? A ver, Manolo, ¿tú sabes cómo es el ciclo del agua? Claro, el ciclo del agua. Que primero está el agua, me la bebo, y después voy a hacer pipí. El ciclo del agua de toda la vida. No, hay otro ciclo de agua que es mucho más importante. Que es. Bueno, no sé, es igual de importante, Manolo. ¿Cuál? Que resulta, ¿alguien se sabe el ciclo del agua?
Mira, aquí hay un montón. ¿Y quién no se sabe el ciclo del agua? Los más que pequeñajos, claro, muy bien. Yo. Pues, ¿sabes lo que voy a hacer, Manolo? ¿Qué? Os voy a explicar a ti y a todos estos niños cómo es el ciclo del agua. Ah, ¿vale? Buenísimo. Pero lo voy a explicar con un cuento que es mucho más divertido que todo el rollo de la evaporación y todo buenísimo. Eso. Buenísimo, entonces escucha, me puedo ir a dormir. No, no, Manolo, te iba a decir eso. Tú vas a ser de titiritero. Ay, de titiritero, ¿de qué? El tío que maneja los títeres. Ay, tienes que mover la mano y la boca al mismo tiempo. ¡Ay, la mano y la boca al mismo tiempo! ¡Como los titiriteros! Claro, es lo que te acabo de decir, Manolo. Un titiritero. Vale, perfecto, me encanta. Estoy emocionado. Vale, gracias qué por confiar. Pues prepárate, prepárate. Escóndete vale. Que no se vea nada. ¿Dónde, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué? No, abajo. ¿Aquí? Abajo. Me tapo la cara. Manolo, que así se te ve todo. Más abajo. Ah, abajo. ¿Así? Un poquito más. ¿Así? Se te ve la gorra. ¿Así? Se te ve la mano. ¿Así? Se te ven los dedos, Manolo. ¿Así? Ahí está, ahora sí. Hay que decírselo todo, ¿eh? Que si no... Pon música también, por favor, Manolo. Vale, ¿qué quieres que ponga? ¿Justin Bieber? No, algo más tranquilo mejor, que voy a contar un cuento. Vale, una de Mozart. Vale, ahí voy. Lo que tú veas, Manolo, muy bien. Yo voy a empezar a sacar... Resulta que esta historia sucedió primero en una laguna. Y como tenemos mucha imaginación, nos imaginamos que esto es una laguna. ¿Quién ve aquí una laguna? Muy bien, los adultos, muchos de los adultos han quedado sin imaginación hace mucho tiempo. Pero bueno, aquí estamos intentando que la tengan cada vez un poquito más. ¡Ah! Otra cosa que no había dicho. Que resulta que por recorte de presupuesto no pudimos traer a todos los actores que necesitábamos. Necesito... 5 actores. Ven, amiga. Ven, ven, amigo. Ven, que si no te va a dar algo. Te va a dar un soponcio o una... A ver. 3, 4 y 5. Luego participamos más. Vamos a ver. Aquí tenemos... Vale. Mis amigos y amigas no sabían que iban a participar porque esto fue una encerrona y no se trajeron la ropa correspondiente. Entonces, yo he traído... Aquí, uno para mi amiga. ¿Tu nombre cuál es? Muy bien, para Roberta. Un aplauso para Roberta. Impresionante. Tú eres Roberta, ¿no? ¿Y por qué? A Carmen. ¿Por qué me dices tú que se llama Roberta? Mira, tú, Carmen, te pones aquí, que ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Muy bien. Ahora tenemos a... ¿Tu nombre? Muy bien, Roberta también. No, que tiene un nombre más mono, que le voy a cambiar el nombre. ¿Cómo te llamas? Grecia. Me encanta, me encanta. Grecia se va a poner aquí. Muy bien. Y luego vamos a ver... Con el más alto. ¿Tu nombre cuál es? Cristian. Si te lo ha escuchado toda la plaza, no hace falta ni que lo presente. Un aplauso para él, porque tiene una voz así súper potente. Ni micro necesita. Muy bien, tú te quedas ahí hasta que te diga más cosas. Y ahora tenemos... A... ¿Tu nombre? Nerea. ¿Nerea? ¿Y? ¿Cómo? Nadia. Muy bien. Nerea y Nadia se van a poner al costado de Cristian y cuando yo les diga van a aparecer. ¿Ten ahí? Coge, coge. Y se van a poner por ahí atrás, por ahí atrás. Muy bien. Estos son los preparativos. Perdonen, pero siempre los preparativos son un poco así, engorrosos. Bueno, Manolo, ¿estás listo? ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Para qué? Para empezar con el cuento de Lola. Ay, bueno, me estaba echando una siesta, pero sí, ahora sí, ¿eh? A ver, Manolo. Sí. Primero que nada me tienes que dar a Lola. Vale. Dame a Lola. Vale, que la estoy buscando. Esto no, estos son mis calzoncillos, esto no. Por acá, este es el sujetador de mi abuela. Esto no, la dentadura postiza de mi abuelo. Esto sí, esto... ¡Acá está! Ay, Lola, qué suerte. Ay, gracias, Manolo, muchas gracias. Puedes esconderte. Métete para adentro. Ahí está, muy bien. Actores y actrices, ¿estáis listos? Sí. Empezamos con el cuento El viaje de Lola Plaf. Lola estaba en la laguna jugando con sus amigos y amigas. ¡Qué divertido! ¡Guau, qué divertido! Cuando de repente salió el sol a lo alto del cielo. ¡Salió el sol a lo alto del cielo! ¿Qué? Yo no lo veo el sol, ¿eh? Manolo, la verdad el que sol, está bastante el sol, nublado. ¿Qué eres tú, el titiritero, el sol? ¡Ay, el titiritero, el sol! A ver, espera.
esto no, estos son mis calzoncillos, esto sí, esto no, acá está. Ahí está. Vale. ¡Hola! ¡Qué lindo el sol! ¡Me encanta! ¡Qué calentito que se está con el sol! Pero mira esa nubecita, qué mona que es. Tengo unas ganas de jugar con ella. Entonces salió volando, volando, volando y se sentó arriba de una nube blanca preciosa. Tan tranquila estaba arriba de... blanca, preciosa, y se quedó ahí tan tranquila que... Ahí está, muy bien, un aplauso para ella que lo ha hecho perfecto. Ay, qué bien, qué suerte que están los niños aquí. Muy bien, estaba ahí jugando con la nube, paseando de pueblo en pueblo, de comarca en comarca, cuando de repente... vino un viento muy fuerte por aquí. Shhh. Haz ruido de viento. Y mueve así como viento. Shhh. ¡Hola, qué viento! Dijo Lola. Tengo mucho frío. El viento seguía pasando, así todo el rato. Shhh. Era un viento muy fashion porque tenía ahí sus gafitas de sol. Es que claro, es normal. Venías al teatro, hay que ponerse ahí todas las cosas. Entonces Lola empezó a tener un poquito de frío y dijo, me voy a hacer un traje de nube. Le pidió prestado a su amiga la nube un trocito. Ay, muchas gracias, nubecita. Creo que le gustó. Creo que la nube se enamoró de Lola. Entonces se subió al viento para seguir conociendo otros lugares. Ay, aquí mejor porque con las gafas, si no... Hola, viento. ¿Me llevas a pasear por ahí, por favor? Vale, va. ¡Ahí se fue! Perdón, perdón. Ahí está. Y se fueron volando, 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 hasta que vio la cima de una montaña muy alta, y dijo, ¡hola, qué guay! ¡Quiero ir a la montaña súper alta! Y de un salto, ¡alejó! Muy bien, pero se subió a la cima de la montaña muy alta. Y ahí estaba en la cima tan con... Muy bien, ¿eh? Has estado con muchos reflejos. Ponte aquí, el viento, quédate aquí un momentito, muy bien. Ahí estaba Lola tomando el sol, mira. ¿Estás patarra? Muy bien. ¡Hola, qué guay! ¡Que se ve todo desde acá arriba! ¡Mira, los niños parecen hormiguitas! ¡Qué chulo, me encanta! Y así se pasaba los días... jugando arriba de la montaña. Hasta que en un momento escuchó un sonido que le resultaba familiar. Era el río. Era el río. ¿Cómo hace el sonido del río? A ver. Porque se movía y se movía y se movía. Se movía para arriba y para abajo. Toda el agua se movía. Entonces... Lola dijo, ¡ay, tengo ganas de ir a jugar con los peces! Dejó su abrigo de nube arriba de la montaña. Bueno, pero se te puede ver la cara. Ahí está. Y de un salto, ¡alejó! Se subió al río y empezó a jugar. ¡Chuf, chuf! ¡Arriba y abajo! ¡Chuf, chuf, chuf! ¡Arriba y abajo! Y se caía, pero se volvía a levantar, no pasaba nada. Subía y bajaba. Estaba tan contenta cuando de repente vio que el río se dividía en dos. ¡Ay! ¿Y ahora para dónde voy? ¿Para la izquierda, para la derecha? No sé qué hacer. Por suerte, justo en la orilla del río apareció un sapo. Un sapo, Manolo. ¿Qué? El sapo, Manolo. Ay, pero que yo no soy un sapo, soy un duende. Manolo, tú eres el titiritero, tienes que sacar al sapo ahora. Ay, es verdad, espera. A ver, esto no, esto es mi calzoncillo, esto es la dentadura, esto es los traps, esto es el sol, esto es... ¡Acá está el sapo! ¡Pum! ¡Ahí está, genial! ¡Acá es precioso! Es precioso, pero habla, di lo que tienes. ¡Di algo, sapo! ¡Hola, soy un sapo! ¡Ah, ah! ¡Me sale bien! Manolo, ¿qué? El texto. ¿Qué texto? El texto, Manolo. ¡Ah, de Lola Plaf, es verdad! Vale. Me escondo, ¿eh? Me escondo aquí. Sí, sí, sí. Bien. Se te ve la gorra, Manolo. Pa,
Venga. ¡Lola! Sí, ¿qué pasa, sapo? El río que conduce, que va hacia la derecha, conduce a una cueva subterránea de la que es muy difícil salir. En cambio, el río que va hacia la izquierda conduce hasta el lago. Manolo, te están diciendo, lo has hecho muy bien, lo has hecho bien, por ser la primera vez, pero se te veía un poco la boca cuando hablabas. Ay, es verdad, no me acostumbro. Ya, es que eres un titiritero nuevo. Sí. Un aplauso para Manolo, que lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Manolo. ¿Ya? Muchas gracias. Se te sigue viendo la boca, no importa. Bueno, ya voy a ir practicando. Vamos, practica. Ya, porque aquí no nos quieren. ¡No! ¡Ah! Se nos van a mear encima los chicos, Manolo, así. A ver. Entonces Lola dijo, ay, ¿para dónde voy? ¿Para el de la derecha, que es súper peligroso, que hay una cueva que no puede salir? ¿O para el de la izquierda, que voy a la laguna con mis amigos? ¿Qué habrá decidido? A la laguna. Y de un salto, a ver si saltan de ahí hasta ahí, preparados. ¿Listos? ¡Ya! ¡A la hop! Menos mal que es una muñeca y no le duele, ¿eh? Pero, preparados, listos y ¡a la hop! ¡Hola, qué guay! De esta forma, Lola se volvió a reunir con todas sus amigas, las demás gotas de agua. Y cuento contado, cuento acabado. Un aplauso para todos los actores y las actrices que lo han hecho espectacular. Muchas gracias. Quedo con las gafas. Que se te... ¿Y ahora cómo hacemos? ¡Sácate las gafas! Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Pueden seguir aplaudiéndolos hasta que se sienten. Imagínense que son actores famosos de Hollywood. Muy bien. ¿Has entendido? Manolo, ¿te ha gustado el cuento o qué? ¡Ay, me ha encantado! ¡Ay, qué suerte! Pero no me he enterado de nada, ¿eh? Manolo, lo que te quería contar poéticamente... No, si algo me di cuenta. Sí. Lola Plaza, en realidad, es sí. Un sapo. Porque vino una bruja y le hizo una maldición con una nube y la montaña se rompió toda en mil pedazos. No. Manolo. ¿Qué? Lola era una gota de agua. Cuando salió el sol se evaporó, se fue a la nube. Ah, ahora te lo cuento, Manolo. Ahora lo entendí. Escucha. Entonces Lola era una gotita de agua que estaba jugando con sus amigas. Ajá. Y como hacía mucho calor... Otra vez para todos ustedes, el vendedor de humo. ¡Vamos, ese fuerte aplauso! ¡Basta de música! Señor policía, pringao me ha dicho. ¿Eso es un delito? ¿No? Bueno. A él también. ¿No? Bueno, no me importa. Levante la mano quien quiere humo, que ya les he explicado todo. ¡Ah, todo el mundo quiere humo! ¡Muy bien! Bueno, tengo humo azul. ¿Qué? Me da igual. ¿Quién ha pedido humo? Hoy tengo un humo precioso para Oropesa, para llenar de humo Oropesa, que hace muchísima falta, ¿no es cierto? Levante la mano, entonces tenemos vendido 10 kilos por ahí. 7. Espera, que me están llamando por teléfono. Sí, dígame. Ah, desde el Japón. ¿Me están llamando desde el Japón? Sí. Ah, ¿que quieren humo? Muchísimo humo. ¿Que sean? Sí, yo tengo humo para. Sí. Ah, ahora mismo. Que le. ¡Buenísimo! Sí, no, estoy con una gente muy amable aquí que me están comprando humo todos. Hay una fila, tienen número. Sí. No es la gente que está como loca por comprar humo, sí. Vale. Voy corriendo para ahí, sí. ¿Dónde dice? Sí, no me importa. Me voy a vender humo a los japoneses y ahora vuelvo, que es urgente. Me voy para Manises, que me dijeron que es el aeropuerto. ¿Por dónde es? ¿Para allá? ¡Hasta luego! ¡Después nos vemos! Sí, señor japonés, sí, estoy yendo para allá. Ay, por fin entendió el cuento Manolo, porque... ¿Ha venido Vendemón? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no me diga que no! ¿Esta es la caja? Sí, ¿aquí hay humo? Sí. ¿En serio?
Es verdad. ¿Se le ha olvidado? Es una oportunidad. Tenemos que hacer algo con ella. ¡Manolo, Manolo, Manolo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, qué guay! Seguro que podemos lograr quitársela. ¡Manolo! ¿Qué? Que resulta que tengo una cosa aquí y... Estoy yendo porque no puedo ir ahora porque me estoy... No, no. ...poniendo... No. ...los... No. ¡Calzoncillos! ¡Ya está! ¿Qué pasó? Manolo, ¿qué ha pasado? Que resulta que ha vuelto el vendedor de humo. ¡Ay! Pero se ha dejado... ¡Estoy temblando! No, 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 escucha, escucha, escucha. Vale. Ya se ha ido. Sí. Pero se ha dejado la caja de humo. ¡Ay, qué chulada, qué monada, sí, qué bonita! Entonces, ahora tenemos que hacer algo de esto. ¡Quiero tenerla! O... ¡Préstame un segundo! Quiero sostenerla con mis manos. Es que es un elemento muy peligroso y muy contaminante, ¿no? No, pero yo no tengo... Yo tengo el carnet de conducción de cajas contaminantes. ¿Eso existe, eh? No, pero me lo acabo de inventar. Vale. ¿Tú lo que quieres es sostenerlo un momento? Sí, por fin, 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 por fin. Manolo, es muy peligrosa, ¿eh? ¡Por fin! Vale, si me lo pides así, con tanto amor... Sí, guapa. A que siempre cedemos a esos por fin que son infinitos. Sí. Pues ese. Pues por fin. Vale. Ay, qué chulada. Ay, estoy nervioso. Ay. ¿A ti te pesa? Y pesa bastante, cuidado. A mí no me pesa nada porque soy fuerte como un roble. Es súper pesada, Manolo. A mí me... ¡Ah, pero esto es liviana! Manolo, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. He bajado a comprar chuches. Ah, pensé que te habías caído. No, yo no me caigo nunca. Manolo, ¿la caja está entera? Sí, yo no estoy entero, pero la caja sí. No, me da igual. Manolo, ¿qué? Ya dejamos la caja ahí. No la puedes tocar más, ¿vale? Pero, ah, no, no importa. No la puedes tocar. Está bien. Tienes el hombro dislocado, Manolo. Sí, tengo que ir al hospital, pronto. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Con esta caja tenemos que hacer algo. Pero romperla es muy violento. ¡Con un bate de béisbol! ¡Pa, pa, pa! No, no, no. Tiene que ser... Estamos dentro de un cuento. Tiene que ser algo más imaginativo, ¿eh? Tirarla a la basura. ¿Pero en qué contenedor? Claro, porque es que va a seguir contaminando. Otra cosa, algo un poco... Hacerla desaparecer. ¿Y eso con qué se puede hacer? ¡Con magia! ¡Con magia, Manolo! ¡Con magia! ¿Hay algún mago por aquí? ¿Tú eres maga? ¿Seguro, seguro? ¿Quién es? ¿Tú eres maga? Ven, ven, amiga, ven, si eres maga. A ver, ¿tu nombre cómo es? ¿Cómo? Ushue, ah, me chifla, es nombre de maga y todo. Por favor, impresionante. ¿Y otro mago por aquí? ¿O maga? Ah, ahora sí que son todos magos, ¿eh? A ver, la primera que me había dicho que era maga y después se arrepintió. Ven. Y a ver, el mago. ¡Lore! El mago este. Sí, ven. ¿Qué dime, Manolo? ¿Puedo hacer pipí? Sí, claro, Manolo. ¿Pero Manolo aquí? No, Manolo, en el baño. Ah, por vale, favor. Perfecto. Ah, a ver, aquí tenemos. ¿Tu nombre cuál es? Erika, Fabio y... Otra vez, porque me olvidéis. Ushue. Muy bien. Es que es complicado, ¿eh? Bueno, ¿y sus nombres mágicos cuáles son? ¿Tu nombre mágico cuál es? Darth Vader. Darth Vader, dice. ¿Cómo es? ¿Así? Darth Vader. ¿Y tu nombre, mago, mágico? ¿La bruja pirucha? No. ¿Y tu nombre mágico? Catalina. Por ejemplo. Bueno, no se habían pensado los nombres mágicos todavía, pero yo por si acaso me había traído los sombreros de magos, porque si no, no parecían magos y no les iba a salir la magia. A ver, aquí tenemos a la maga, la bruja pirucha. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Nos tenemos que dar prisa! ¡Gracias, gracias, amigo! Vamos a ponernos aquí, magos, por favor. Vamos a ponernos todos por aquí y vamos a empezar a hacer trucos de magia para comprobar que son magos de verdad, ¿vale? Vamos a empezar con la maga Catalina. Y aquí tenemos, a ver qué tenemos por aquí. A ver, Catalina, abre la caja. Ahí tienes, mira, ahí tienes para tirar. Muy bien. ¿Qué hay dentro? Muéstrasela al público, por favor. Muestra la estrella al público. Muéstrasela, enséñala. Ahí, muy bien. ¿Hay una estrella o no hay una estrella? Vuelve a meter la estrella ahí dentro. Y ahora, con tus poderes mágicos, tú tienes tus poderes mágicos, ¿a que sí? Activados, pues echa ahí poderes mágicos. ¿Sabes las palabras mágicas? Todos juntos las vamos a decir, ¿eh? ¿Las saben todos?
abracadabra, pata de cabra, que desaparezca la estrella. Abre la caja, por favor. Saca la estrella. ¡No está! ¡La ha hecho desaparecer! ¡Un aplauso impresionante! Ha comprobado que sí que es maga de verdad. Muy bien, como ya eres maga de verdad, puedes pasar del otro lado. Te quedas ahí un momentito. Y aquí tenemos a la bruja Cachufleta. ¿Cómo era el nombre de la bruja? No me acuerdo. Piruja, muchas gracias. La bruja Piruja, que nos va a hacer un truco súper especial. Porque tenemos aquí dos pañuelos de color. Uno negro y uno blanco. Saca tu mano mágica. Vamos a poner el pañuelo blanco primero, el pañuelo negro después. Cierra la mano y empieza con las dos manos mejor, porque si no son pequeñitas. Y empieza a mezclar los colores, a mezclar los colores, a mezclar los colores. Cuidado que van a... Sigue, sigue mezclando, sigue mezclando. Tú sigue mezclando, mezclando, mezclando. ¡Hola, que te está saliendo genial! ¡Ay! Pero mira, por favor, cómo ha mezclado los colores con su magia. ¡Impresionante! La bruja Piruja sí que era una maga de verdad. Y por último, tenemos al mago de Raider. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Y qué tenemos aquí dentro? ¿Con qué? A ver, mete la mano, a ver si hay algo. ¿Hay algo? Seguro, seguro, no le mientas al público, no hay nada, que no. Muy bien, metemos el globo ahí dentro. ¿De qué color es el globo? Ahora, por favor, tienes que hacer tus trucos mágicos. Y dile, cambia de color, cambia de color. Vamos a ver si funciona. Saca el globo, por favor. ¡Ah! ¡Es un globo morado! ¡Impresionante! Mete el globo otra vez ahí dentro. Y ahora tienes que decirle a los globos, desaparecer por completo, no quiero más globos. Mete la mano, saca el globo. ¡Que no hay globo! ¿Seguro, seguro? ¡Impresionante! ¡Un aplauso, por favor! Bueno, hemos comprobado, venid aquí, por favor, que sois todos magos de verdad. Entonces nos vamos a ubicar alrededor de la caja y le vamos a echar un conjuro o algo. ¿A que sí? Se cae, ¿no? El sombrero este es medio raro. Ahí está. Vamos a poner las manos mágicas encima de la caja. Tiene un generador de humo. Gracias por la información, mi amor. Pero vamos a intentar transformarlo en otra cosa que no contamine, ¿no? Tiene que ser en algo que no contamine, no sé, cualquier cosa puede ser. Pero vamos a pensar, que desaparezca el humo, que desaparezca, que no contamine, en un minion, con los minions. Que desaparezca el humo, que desaparezca el humo. A ver, la bruja Catalina, por favor, si abre la caja. Oh, esta era la bruja Catalina, ¿verdad? ¡Hola! ¡Un aplauso para estos magos impresionantes! ¡Un aplauso muy grande para todos los magos! ¡Saluden al público! ¡Saluden con una reverencia al público! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Lo habéis hecho impresionante! ¡Increíble! ¡Cierro la caja! ¡Ah, porque va a venir el tío este! ¡Tienes razón! ¡Shh! ¡Cuando venga! Ni pío, ¿eh? Nadie le va a decir nada de lo que pasó. Se va a llevar una sorpresa genial. Espera, yo... Ahí viene, me voy a tomar un trago de agua. Y ahora me voy a esconder. Me voy a esconder con un gorro, así no me ve, ¿vale? ¿Qué me ve? ¿Tú me ves? ¿Qué parte? El cuerpo. A la cara. A los pies. Oh, a ver, ¿dónde está esta aldea? ¿Cómo puedo haber perdido la caja de un...? ¡No, señor japonés! ¡Señor japonés! ¡No! ¡Si le digo que yo tenía la caja encima! ¡Sí! ¡Pero que no la... ¡Ah! ¡Oh, la aldea! ¿Alguien ha visto mi caja que me fui volando al aeropuerto? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué alegría! Muchas gracias por cuidar mi cajita. Muchas gracias. Perdón.
Una nueva, ¿qué tal? Soy el vendedor de humo. ¿Cuánto humo quiere? No le digas nada. ¿Eh? Un montón de humo. Humo bueno, para las abuelas, para los primos, para la cuñada, para la contaminación, para todo. Vale, pues me han dicho los niños que tienen unos humos ahí súper guay. Por ejemplo, ¿tiene humo rosa? Tengo humo rosa también. Y rosa también tengo. ¿Solo rosa? No, tengo de un montón. Ah, vale. Rosa tengo también. Deme rosa. Vale, perfecto. ¿Humo? ¿Quiere? ¿Sí? ¿Cuánto más o menos? Un kilo. O 2 kilómetros, por ejemplo. Vale, pues 2 kilómetros. 2 kilómetros de humo. Señoras y señores, el primer humo que vendo en el día para la señorita, un montón de... ¡flores! ¡Qué lindo! ¡Un montón de flores! ¡Ay, quiero una, quiero! Pero, ¡Esta! ¡Ay, me encanta! ¿Pero qué ha pasado acá? Si ahí tenían un... Yo... ¿Cuánto valen las flores? ¿Eh? ¿Cuánto valen? No sé cuánto puede valer una flor, no sé, el humo vale muy caro. Un abrazo, puede valer un abrazo, muchas gracias. ¡Ay, qué guay! ¿Sabes una cosa? Quiero mi humo. Me han dicho que aquí en Oropesa, justo hoy, se está celebrando una boda. ¡Ay, a mí qué me importa! Ah, que necesitan flores. ¿Y a mí? ¿Usted me está queriendo decir que puedo empezar a vender flores? Hombre, normal, porque en las bodas hay muchas flores, la gente se casa mucho, no entiendo por qué, pero se casa un montón. ¿Y tú crees que si yo vendo flores por aquí me van a comprar? Claro, si estas flores están monas que no contaminan nada. Pues si el objetivo es el mismo, forrarme, ¿no es cierto? Claro. ¡Con todos ustedes! ¡Para siempre se ha quedado en esta... No, en realidad me voy a ir. Vale. ¡En esta aldea el vendedor de flores! Vale. No hace falta. ¿Eh? Que no hace falta asustar. Ah, bueno, mucho gusto, me, ¿eh? Deja el móvil. Ah, gracias con los japoneses. Vale, ¿qué tal, vale, eh? Sí. Mucho gusto. Muy ¿qué bien. Necesita? Ah, ya le vendí una flor. Vale, adiós. Adiós, hasta luego, ¿eh? Madre. ¡Qué personaje esta gente! Madre mía. Bueno, lo hemos logrado, ¿a que sí? Lo hemos logrado. Entonces ahora tenemos que terminar el cuento. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Ah, que Manolo tenía que hacer las galletas, pero le faltaba ¿qué? El ingrediente secreto. Claro, y el ingrediente secreto no existía porque estaba toda la contaminación del humo. Pero vamos a ver si cerramos los ojos. Y por arte de magia, vuelve la nieve a la aldea. A la de una, a la de dos...